esta sala, pero hay que subir de otra forma. Ah, ¿me hablas a mí? Creí que no te gustaba mi tono. Había algo capaz de atravesar toda esa zarza de gel. Si no me enseñas. No atiendes a mis lecciones. He hecho todo lo que me has pedido y yo solo quería la verdad. ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias. ¿Mataste a uno con las espadas? ¿A quién más mataste antes de Magni? ¿A cuántos? ¿Me oyes? Te oigo. Y no quiero hablar de esos temas. No me presiones, chico. Vale. Mimir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber. No me queda nada por aprender. Ah, enhorabuena. Con cuidado, hermanos. Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por aquí hace poco. Ya matamos a ese dragón. ¿Eh? ¿En serio? Bien. ¿Qué tal estuvo? Chico. Huh?
vamos por aquí. Yo me encargo de esto. Espera. ¿Vais a venir por aquí? Supongo que no necesitáis.
os garantizo que os vaya a gustar mi obra. Me alegro de animaros con mis juguetes caros. Estoy seguro de que volveréis cuando queráis algo. Venga, chicos. El silencio se está haciendo tenso. No te preocupes, estamos concentrados. Ya casi estamos. Por fin. Chico, la runa. Talla por ahí.
Jotunheim. Lo conseguimos. Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermano, cuidado! ¿Me echabas de menos? ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Baldur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que... ¡Cállate! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Solo eres músculos! Al parecer, el chico es el cerebro. ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Qué estúpido, hijo de perra! Sal de aquí, chico. Sí, por supuesto, joven. Sal corriendo. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! Chico... ¡Truma! Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal. Oh, tu padre tiene razón. Aún no estás listo. Y ahora te importaría sujetar esto por mí. Gracias. ¡Atreus! ¿Que no sabes cuándo rendirte? ¡No! ¡Te acerques a mí! ¡Hijo! Oh!
activado el puente! ¡Ey! ¡Te he hecho una pregunta! ¡Muy tarde! ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. ¡Acabó! ¿Seguro? Que así será. ¡Baldu! ¡No! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chico! Chico. Estoy aquí. ¡No te muevas! Ahora escúchame sin decir una palabra. Yo soy tu padre. Y tú, chico, estás fuera de ti. Pierdes los estribos. Eres temerario, desobediente y estás fuera de control. No pienso permitirlo. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión no se ha terminado. Estamos aquí debido a ti, chico. Nunca lo olvides. ¡Uf, qué frío! ¿Esto es Hel? No solo eso. Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar. Veo un barco. Llévanos. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí. Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar, pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. Chico. Ese no era yo. Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer lo que queramos. Apártate, chico. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. No era yo. Yo no podría hacer algo así. No te sumas en esos pensamientos. Aquí no. Sí. Hay que seguir adelante. Sí. Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim ancianos y enfermos, también criminales. Hel no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar.
¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible. No voy a dejar que me afecten. Como has dicho, Mimir, solo era una ilusión. Ese no era yo. Pero sí era. En quien te has convertido. Mirad, sé que os he metido en esto, pero os sacaré, sea quien sea yo. Yo os sacaré, y tú obedecerás mis órdenes. Pero quizá yo no sea así. Más te vale. Ahora déjame centrarme. Sin prisa, pero sin pausa. Déjame pensar. No me siento los dedos. Tal vez haya que llenar ambas trampas de viento. Yeah.
Esperad. Creo que he visto a Val. Yo nunca... ¿Dónde ha cubierto? Escucha. Y tú no tenías derecho. Tenía todo el derecho. Yo soy tu madre. No tenías derecho, bruja. No puedo sobrear. No puedo ver, no puedo sentir la temperatura que hay en esta sala. La comida, la bebida, las mujeres... Todo acabó. Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor. La muerte no tiene ningún poder sobre ti. ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí. Sí. Prefiero morir. Sí. Sí, quítamelo, quítamelo. No puedo. Por favor. Por favor, por favor, quítamelo. No funciona así. Lo siento. Hijo, según pase el tiempo... ¡Vamos! No. Sí. No lo quiero. Cobarde. Cobarde. Me has arruinado la vida. Cariño, podemos superarlo. Lo prometo. Confía en mí. Sé cómo... No, si no puedes curarme. ¡Hazlo! ¡Venga! Freya es su madre. ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No. Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto pronto. No creo que esto pueda ir muy lejos. ¿Ahora qué? Déjame algo de espacio. Déjame ayudar. ¿Qué puedo hacer? Ya has hecho bastante. Las telas están intactas.
Genial. Pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino. El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente, o sea, que habrá que encontrar el modo de subirla. Los Valiri construyeron el barco más grandioso y podía volar. ¿Skizblothmir? Sí, estaba diseñado para volar, no como este. Aún así, este es el que tenemos. Nos las arreglamos. Ver más grande que he visto nunca. Al menos el fuego da calor. ¿Ahora qué? Ser impaciente. Deja pensar a tu padre. Ha soltado las velas. ¿Ahora qué? ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? ¡Estamos flotando! ¡Con el calor del fuego! ¡Estamos flotando! Otra vez atascados. Por poco tiempo. Quédate aquí. No puedo creerlo. Acabas de crear un farolillo volante. He dicho que te quedes.
Espérame ahí. El fin, ¿verdad? Aunque logremos regresar a Midgar, Baldur y tú destruisteis la única puerta que llevaba a Jotunheim. Se nos han acabado las opciones. Y ese chaval sufre un dolor indecible. Está tan confuso que... Atreus no es asunto tuyo. Pues podría convertirse en el asunto de todos si no haces algo. No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso. Atreus. ¿Te ayudo? Los dos juntos. Por fin, libres. Vamos a salir de aquí. ¡Apróntalo, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo mío. Es la hora. No. Es esa voz otra vez. ¿Sabes quién es? No lo sé. ¡Iceberg! ¡A favor! ¡Aguanta! ¡Liosta! ¡Cuidado! Voy a soltarlo. Listo.
cabeza. ¿Cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy helando. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. Fuego sigue vivo. ¿Me crees si digo magia? O esas espadas.
¡Más arpones! ¡Otra vez parados! Hermano, hay un arpón en la proa del barco. ¡Quitar el arpón! ¡Va a ser que no! ¡Cuidado atrás! Mira lo que has hecho. ¿Ese era tu plan? ¡Estáis majaras! Nos vamos de este reino. ¡Ya! Si es que no nos hemos cargado el camino. ¿Qué lugar es este? Pertenece a Odín. Reconozco su gusto atroz, sin dudarlo. ¡Mira eso! Es el panel que falta, el de ti. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese Styr, claramente. Viaja de algún modo, quizá mágicamente. Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... guerra. Sí. ¿Cómo...? Este lo conozco muy bien.
Oh. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes, y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas. Paz, unidad, esperanza y más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta. Chico, antes, lo que viste. Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? Dijiste que Baldur es hijo de Freya. Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que obviamente lo sé. Pero cuando pienso en Baldur y Freya... ¿Mimir? ¿Sí? Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza, dime la debilidad de Baldur. Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad, o ya desde que descubrí la debilidad de Baldur. ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Baldur. ¿Sí? Pero si Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es... ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro.
Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de Drogon. ¿Ves? Ingenioso e higiénico. ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. Solo hay que averiguar lo que abre esta llave. Tiene que estar por alguna zona del templo. La runa de Tyr. Eso es. Hemos entrado. Pero, ¿qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermano. El árbol. Estamos bajo la sala del viaje. Pero, ¿por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Veo algo ahí arriba. Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar adentro. Ah, al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. Santuario interior dentro de otro. Esos tapices parecen también obra de gigantes. Tyr debió de hacer mucho por ellos. Vaya, ¿quiénes son? Chico, ¿es esta la runa de Jotunheim? Sí. Y mira, estamos al otro lado de la puerta.
La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aléjate. Vale. ¡Y ya está! ¡Se mueve! No se mueve. Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Oh, oh! Algo está pasando. No creo que vaya... Chico, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. Ominoso. Adelante, lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio, ni una sombra. Auther. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. Estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufráis el mismo tipo de locura. Aquí, chico. Otro más. Dice que se llama Bergelmir. Madre me dijo que fue el rey de los gigantes. Sí, que lo fue. Y algunas cosas más. Parece que tuvo muchos hijos. Hermanito, eso es lo que llamamos... Vamos, chico. Ya voy. Otra vez con las trampas mortales. Tengo una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Y hacerte esto? No. Lo estás disfrutando, ¿verdad?
de hacer lo que haces, hermano. Hasta que sean buenos. Eso es mucho esperar. Solo nos esperan a nosotros. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como esta.
del otro tipo. La variedad es muy importante. Esta parte. Lo sé. Thank you.
estar tan cerca. Yo nunca tuve dudas. Vale. Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros, claro. Otro fragmento de la clave lingüística. Bien. Girar el templo. Empieza a sonar normal. ¡Ah!
Hermanos, sé lo que prometí, pero si esto no funciona, recordad, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad. Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de Tyr. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. El día en que la fuerza bruta sea la respuesta, me alegrarán. ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. ¡Ja! El templo está listo para ser invertido. Mirad, el árbol está boca abajo. O somos nosotros. Ya no lo sé. Chico, tu cuchillo. Reiva. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Aldombla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues, Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, padre. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? ¡Eh! ¡Nadie! Te obliga. Claro, está abierto. Vale, si crees que aguantará.
¿Algo más para ti? Siempre un placer. Ahora tiraos. Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío, espero que sepas lo que haces. ¿No era idea tuya? Aquí es donde Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? Venga, ha estado genial. Mira. La torre sabía que había algo aquí abajo. Asombroso. ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos, sacándolo al espacio que hay entre ellos? Muy listo, Tyr. ¿Está Jotunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Bueno, no hay mucho. El pedestal. ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! Está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro que ha pasado lo peor. Esto es bastante peor. ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! ¡Parece Alfa! ¡Mi isla! ¡Cuidado, padre! Ah!
¿De nuevo en gel? Cielo, aquí vienen. ¡Allá vamos! ¡Un enemigo menos! Pero, ¿dónde estamos? ¡Mirad! ¡Estamos en Midgard! ¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odín sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para fiársela a alguien, aunque fuera Tyr. Nos encanta armar bulla, ¿verdad? ¡Que te dé! Thank you.
sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello. Muy bien. No va a funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Los ojos son iguales, Mimir. Tengo un ojo. ¡Uno! Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía. Quizás sepan algo. ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vaya. Lo siento. Ahora que lo dices, Odín me pidió que... Quería que construyera un... Me lo enseñó y yo, pues le dije que... Que no. Perdona. Disculpas. Vale, ha sido inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Odín vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una panda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? ¡Uno! Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para sentarse. ¡Otra vez al cuerpo! Seguir en su estómago y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión. ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir. Bueno, no me lo quiero perder.
¿Seguro que es buena idea? No. Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No hay uno que no intentara comerme. Ya no debería sorprendernos una respuesta así. Soñaba con que me comían. Los sueños no son para... No estoy asustado. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. Mal como pensaba, un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. ¿Quieres atracar aquí? Ahí. Si estuviera más cerca. No lo conseguiremos. No llegaremos a la plataforma. ¿Dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que puedas seguir viendo por él. Es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular.
podemos descifrar esas runas de Nilfgaard. Y también está la runa de viaje. ¿Quieres ir? ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost tendero? Funcionará. Entonces, estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión tentar al destino? ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... ¡Aguanta ahí! ¿Qué sucede? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungand. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? ¡Nada bueno! Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Sostente y mantén el equilibrio. ¡La barca se mueve! ¡Voy a...! ¡Te tengo! ¡Chico! Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? ¡Mira! Confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos... me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea, de lo que me habéis costado? Mi niño. Madre... Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando
con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte, hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá la paz. Lo sé. Tú... Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? Tienes que irte. Por favor. ¡No! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Escuchadme los dos! No os haré daño, pero debéis parar con esto. ¡Tú y tu magia! No necesito tu ayuda. Puedo protegerme solo. ¡Protegerte a mí! ¡Bruja egoísta! ¡Que paréis! Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! Respira. Está sangrando. ¡Respira! No, es mi sangre. ¿Qué es esto? ¡Puedo sentir esto! ¡Puedo sentirlo todo! ¿Es vulnerable? Estamos moviendo. ¿Esa flecha que Baldur... ¿El muérdago? En la correa del Karkaj, sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Parad esto ahora mismo!
¡Es maravilloso! ¡Siento! ¡Frío! ¡No hieras a mi hijo! ¡Muéstrame más!
¡Atreus! ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Cállate! Ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no os... Nosotros.
y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. Diego. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Querido y dulce niño. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre.
Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres, a sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. ¡Su hijo! La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nada. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero dale tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. ¿Qué le habremos costado a Baldur? Odín debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo, y sin embargo, ¡qué trágico! Baldur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya, lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. Entonces Odín y Freya pudieron ser felices, pero él solo quería su magia. Sí. La magia Vanir lo condujo a nuevas formas de experimentación y niveles de depravación.